Vamos a comenzar con el panel 6 de las 10 jornadas de teoría crítica. Bueno, en este panel van a participar Gianfranco Casuso. Gianfranco Casuso es profesor principal del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt y es coordinador del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica de la PUC. Es autor del libro Dimensiones de la Exclusión, Contribuciones Sociales Filosóficas a la Democracia y el Poder, y de diversos artículos sobre teoría democrática, epistemología social, filosofía moderna, filosofía política y filosofía social. Actualmente investiga los vínculos entre la teoría crítica clásica y el pensamiento crítico latinoamericano del siglo XX. Él nos va a presentar una ponencia titulada Autoapropiación y despossesión, Hegel, Marx y la crítica de la propiedad desde la experiencia peruana. También nos acompaña Robert Nichols, que es profesor de Historia de la Conciencia en la Universidad de California en Santa Cruz. Sus áreas de investigación incluyen la teoría política contemporánea, especialmente la teoría crítica, la historia del pensamiento político, y también la política contemporánea del colonialismo de colonos y el indigenismo del mundo angloamericano. Es autor del libro Death is Property, Dispossession and Critical Theory, Context, Violence and Methodological Drift in the Study of Empire, entre otros. Él nos va a presentar la ponencia titulada Desposesión, una reconstrucción conceptual. Y para finalizar, también tenemos los comentarios a cargo de Adela Zhang, de Stanford University. Bueno, comenzaremos con Gianfranco, sí, en más o menos 30 minutos para la ponencia. Y adelante. Bien, muchas gracias por su asistencia. Gracias, Beto, por la presentación. Y a Robert y a Adela por su ponencia y comentarios. Mi ponencia se titula, he variado ligeramente el título original. Supongo que no se notará tanto, pero el nombre es Desposesión y autoapropiación. Hegel, Marx y la crítica de la propiedad desde la experiencia peruana. Comienzo. Historia de un corredor minero. Quiero comenzar esta presentación con una historia. Es la historia de un corredor minero y de las comunidades campesinas que lo circundan. Lo que voy a presentarles a continuación es más información sistematizada sobre un caso emblemático antes que los resultados de trabajo de campo propio. Sobre la base de esta información, trataré de mostrar la necesidad de leer la realidad social a la luz de categorías propias de un análisis crítico social, las cuales se hallan a su vez en un constante proceso de construcción. Comienzo. El así llamado corredor minero del sur, lo que está marcado en rojo, ha sido una de las fuentes principales de conflictos sociales en el Perú desde su implementación. La importancia de este corredor radica en que permite el transporte del mineral extraído, principalmente cobre, por la empresa china MMG Las Bambas, una de las principales concesiones mineras que operan en el país, situada en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, en Apurímac. Pueden ver ahí la leyenda con todas las zonas por las cuales atraviesa el corredor y arriba la referencia geográfica de dónde se ubica el corredor en el mapa del Perú. Se trata de una importante ruta que a lo largo de sus 482.2 kilómetros atraviesa 37 comunidades campesinas quechuas ubicadas en las provincias de Cotabamba, en Apurímac, Chumbivilcas y Espinar, en Cusco, y Cayoma, en Arequipa. Es en este último lugar, en Cayoma, donde el mineral extraído es procesado para su exportación. Este corredor solía ser un conjunto de caminos comunales, distritales y regionales que unía a los departamentos de Apurímac, Cusco y Arequipa. Pero fue en el año 2016 cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú le dio el rango de vía nacional. Luego de que la empresa Las Bambas modificara su estudio de impacto ambiental para que el transporte de cobre se realice por carretera y no por un mineroducto, como se había planteado inicialmente, se reclasificaron 6 tramos adicionales de vías comunales. Esta modificación dejó fuera de consideración a 20 comunidades que se hallaban contempladas dentro del área de influencia social en el trazado del mineroducto original. Con esto, la responsabilidad sobre las comunidades afectadas recayó en manos del Estado peruano y de diversas empresas tercerizadas, y ya no en la empresa minera, la cual quedó exenta de compromisos y obligaciones derivadas de sus operaciones en la zona. En este caso, por tal motivo, el Estado peruano ha sido más que un simple
mediador, ya que desde 2019 se ha encargado de sanear los terrenos comunales afectados, así como de comprar predios de diversas comunidades necesarios para las operaciones del corredor. Asimismo, ha gastado desde entonces más de 55 millones de soles, cerca de 15 millones de dólares, por concepto de compensación económica, los cuales, desde el punto de vista de los afectados y a la luz de los daños ocasionados, aún resultan insuficientes. Si bien muchos de los reclamos realizados por las comunidades tienen que ver con denuncias por la contaminación derivada del uso del corredor, esta no es sino una de las muchas manifestaciones del problema fundamental, el problema de las transformaciones sufridas por la propiedad y la titularidad de la tierra. Así, por ejemplo, hace unos meses, 8 comunidades de la provincia cusqueña de Chumbivilcas bloquearon el corredor para reclamar por el pago justo y las indemnizaciones por el uso de sus tierras, las cuales forman parte de la ruta de transporte del mineral. Los reclamos en diversas comunidades de Apurímac, otro de los departamentos afectados, están asimismo relacionados con el pago de compensaciones por la utilización de sus territorios, tal como es el caso de la comunidad de Pumamarca, donde aún se reclama el pago de 7 millones de soles por 7 kilómetros de tierras comunales que habrían sido incorporadas al corredor minero sin su consentimiento. Adicionalmente, los reclamos apuntan a lograr una mayor participación en la cadena de valor asociada al corredor, los cuales han llevado a ofertas por parte de las mineras para convertir a las comunidades en proveedoras. Ello no obstante, las mayores demandas continúan estando relacionadas con el pedido de anulación de la recategorización de tramos adicionales de la carretera que antes de 2016 eran vías comunales y departamentales, pero que por pedido de los gobiernos regionales se convirtieron en vías nacionales y fueron incorporadas al corredor minero. Este cambio de denominación ha tenido como consecuencia una notable falta de control o ausencia de capacidad de decisión sobre el entorno material del cual dependen las formas de vida comunitarias en la región. Hay al menos 2 conclusiones que pueden derivarse hasta el momento de la lectura de estos reclamos. En primer lugar, por su propia naturaleza, la industria extractiva requiere tomar posesión de tierras aledañas que ya pertenecen a alguna comunidad sostenida en el régimen de la propiedad colectiva, la cual se haya garantizada por la Constitución. Este régimen permite entender a la comunidad en relación a una forma específica de propiedad sobre la tierra. Esta forma implica, por un lado, que en tanto bien colectivo, las decisiones sobre el uso del territorio comunal exigen instancias de gobierno igualmente comunitarias. Y es esto lo que permite fomentar la conservación de la unidad territorial sobre una base política. Por otro lado, esta capacidad colectiva de decisión sobre el territorio se expresa en una forma de autonomía pública que implica, lógicamente, un tipo de consenso basado en asambleas deliberativas. Consenso que, si bien no siempre se da, sí constituye un ideal normativo al que se puede recurrir en aquellos casos donde la forma de vida comunitaria se vea en riesgo. La segunda conclusión se refiere al hecho de que la intervención de la actividad extractiva afecta necesariamente a la forma de vida original, lo cual suele ser la causa de la mayor parte de los conflictos sociales. Estudios recientes han mostrado que estos procesos generan una serie de transformaciones en la forma de concebir la propiedad de la tierra como bien colectivo. La intervención minera en la comunidad favorece a que los procesos de toma de decisión sobre el uso de la tierra sean progresivamente reemplazados por negociaciones en las que los criterios de valoración de la propiedad se alteran. De este modo, la mercantilización de la tierra se amplía, constituyéndose esta en un nuevo recurso del cual obtener renta. La experiencia del territorio como parte de una vida comunitaria va dando paso a nuevas motivaciones orientadas a la disgregación del bien colectivo y su conversión en parcelas individuales o familiares con un valor de cambio bastante más atractivo en el corto plazo. Quiero llamar aquí la atención sobre una útil distinción conceptual planteada hace varios años por John Christman en su libro El mito de la propiedad, la cual podría ayudarnos a entender el fenómeno recién descrito.
Christman distingue dos formas de definir la propiedad. Una, típicamente libertaria y asociada a la idea de John Locke de la autopropiedad como fundamento de los derechos de propiedad, se refiere a la utilidad o al beneficio derivado de la posesión de una cosa. Frente a esta noción mercantilista o incluso bienestarista, Christman, ciertamente basándose en la idea de desarrollo humano integral de Amartya Sen, defiende una noción de propiedad multidimensional y vinculada a la capacidad de agencia o de control sobre un conjunto de funciones necesarias para la vida autónoma. Es esta segunda forma la que más directamente puede vincularse con la posibilidad de decidir sobre aquello que me constituye como individuo y que en tanto tal puede considerarse como mío, como lo que me es propio. Si la supervivencia de la comunidad es necesaria para esta forma de agencia plena, entonces decidir colectivamente acerca de su destino será una condición insoslayable de la constitución de la personalidad y de la realización del sujeto. Voy a volver sobre estas ideas, pero en clave hegeliana, en la última parte de esta presentación. Ahora quiero retroceder algunos años, 156 años en concreto, para referirme a Karl Marx. Bajo el título de Acumulación originaria o Acumulación primitiva, Marx describe, al final del primer volumen del Capital, un conjunto de prácticas de desposesión, inicialmente violentas, pero progresivamente amparadas por los distintos gobiernos monárquicos, llevadas a cabo principalmente entre los siglos XVI y XVIII en Inglaterra. En este volumen, Marx sostiene, entre otras cosas, que la propiedad capitalista y su modo de producción surgen de la destrucción de formas de vida comunitarias y la pequeña propiedad basada sobre todo en núcleos familiares. Estas habrían sido paulatinamente arrebatadas y acumuladas por grandes terratenientes en el tránsito del feudalismo al capitalismo. Lo que caracteriza este proceso es la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos, las cuales antes eran trabajadas por muchos pequeños propietarios. Este cambio describe el rasgo principal del nuevo sistema productivo, la separación del trabajador de la fuerza del trabajo, al eliminarse la relación del pequeño propietario con aquello que le servía de sustento material y espiritual. Esto es reemplazado por la gran propiedad que comienza a ser utilizada como capital. Un resultado de este proceso es la constitución de un individuo que queda liberado de sus vínculos tanto con la pequeña propiedad como con la forma de vida en que ésta se halla anclada. Al ser formalmente libre, sus posibilidades son aparentemente infinitas, pero esta ilusión oculta el estado de proletarización en que ha caído al tener ahora que buscar nuevos medios para su supervivencia sin el apoyo que le brindaba la comunidad. Y lo que es peor, tener que recomponer sus vínculos éticos en un nuevo escenario social que le ofrece, en el mejor de los casos, poco más que una escasa retribución salarial por una fuerza de trabajo que deja de pertenecerle. Marx sostiene que el concepto de propiedad privada no fue de hecho introducido por el capitalismo, ya que éste existe donde los medios de trabajo y las condiciones exteriores del trabajo pertenecen a particulares, y esto sin importar en principio si los particulares son trabajadores o no. Marx reconoce así una primera forma de propiedad privada, aquella erigida a fuerza de trabajo propio y fundada en la consustanciación entre el individuo trabajador independiente y sus condiciones de trabajo. Esta presupone la no concentración y necesita la cooperación. Esta primera forma, que todavía hoy encontramos en la organización de las comunidades campesinas antes descritas, fue desplazada por la propiedad privada capitalista que reposa en la explotación del trabajo ajeno, aunque formalmente libre. En ese sentido, afirma Marx, y cito, la propiedad privada capitalista no sería la forma originaria de propiedad, sino más bien la primera negación de la propiedad privada individual fundada en el trabajo propio. Fin de la cita. La propiedad privada del trabajador sobre sus medios de producción solo libera toda su energía y conquista su forma clásica adecuada, afirma Marx, vuelvo a citar,
allí donde el trabajador es propietario privado, libre de sus condiciones de trabajo y las maneja por él mismo, el campesino de la tierra que cultiva, el artesano del instrumento que manipula como virtuoso. Fin de la cita. Por el contrario, sostiene Marx, la desposesión de la tierra y de los medios de subsistencia e instrumentos de trabajo ha comprendido toda una serie de métodos violentos y represivos. En su lectura del proceso de acumulación originaria, Rosa Luxemburg cuestiona un punto importante de la tesis marxiana. Para ella, los procesos de desposesión no pertenecen a la prehistoria del capitalismo. Ocurre más bien que éste solo puede expandirse y florecer si convive con estructuras sociales no capitalistas, de las cuales se nutre permanentemente. Haciendo eco de esta aproximación, David Harvey prefiere por ello llamar el proceso descrito por Marx acumulación por desposesión, el cual, como intenta demostrar, continuaría jugando un rol clave para la acumulación en el capitalismo y no solo en sus orígenes. Ejemplos contemporáneos de estos procesos son para Harvey la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de poblaciones campesinas, la conversión de varias formas de derechos de propiedad, comunes, colectivos, estatales, etc., en derechos de propiedad exclusivamente privados, la supresión de los derechos a los comunes, la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas indígenas de producción y consumo, los procesos coloniales, neocoloniales e imperialistas de apropiación de bienes, incluidos los recursos naturales, entre muchos otros. Si bien es cierto que la complejidad de estos fenómenos impide caracterizarlos a todos como directamente opuestos a la lógica del capitalismo, la mayoría de ellos exhibe una característica similar a la resaltada por Marx. Esta es la tendencia a eliminar formas más complejas o alternativas de propiedad, así como su rol en la obstaculización patológica de los procesos de autorrealización y de ejercicio de la autonomía. Y todo esto en favor de una concepción limitada asociada a la acumulación de capital y a la mercantilización de todos los ámbitos de sociabilidad humana. Permítanme ahora regresar a lo dicho al iniciar mi presentación y llamar la atención sobre el hecho de que la acumulación desmesurada de capital y la búsqueda de eficiencia a costa de las condiciones para la subsistencia de formas de vida tradicionales es algo que puede verse en los procesos que llevaron a la construcción del Corredor Minero del Sur. Además de mostrar la actualidad de la desposesión y la destrucción de formas alternativas de propiedad, el caso del corredor puede revelar también el potencial crítico normativo que poseen tales conflictos. Lo que está en juego es una forma de entender a la propiedad que difiere de aquella que deriva en un tratamiento de la naturaleza como un conjunto de recursos aprovechables y puestos al servicio de la economía, así como a sus correspondientes formas jurídicas y políticas. Esto último requiere el control cada vez mayor de territorio orientado a un solo uso, a un uso exclusivo, el de la minería. Y esto no solo revela una concepción instrumentalista de la racionalidad que se enfrenta a otras formas de relación con el mundo, sino que afecta de manera negativa a estas otras formas de vida. Una buena manera de explicar cómo se manifiesta este perjuicio es tomar en cuenta los estudios de campo que muestran la proliferación de demandas por titulación, surgidas como resultado del aumento de la actividad minera. Si bien a primera vista puede parecer que los procesos de registro de títulos de propiedad que producen propietarios individuales en zonas hasta el momento pertenecientes al gobierno de la comunidad representa ventajas en términos de bienestar, el alto grado de insatisfacción generado una vez realizada la negociación es no obstante un indicio de que la forma jurídica creadora de propietarios no satisface por completo las expectativas inherentes al ideal de propiedad. Nuevamente, John Chrisman puede iluminar el camino y ayudarnos a comprender que quizás lo que esté en juego no sea el bienestar, limitado a un tipo de propiedad del que puede desprenderse cierta utilidad, sino más bien alguna forma más compleja de pertenencia comunitaria mediada por formas de reconocimiento que refuerzan el sentido de propiedad, pero entendido esta vez como apropiación, aneignung, de las condiciones materiales e institucionales de vida. Los estudios críticos sobre procesos de titulación en contextos mineros locales son todavía escasos.
Por eso quiero referirme a un análisis histórico del fenómeno que, si bien se enfoca en su relación con la aparición misma del capitalismo colonial, bien puede servir para iluminar conceptualmente la realidad de las comunidades afectadas por el extractivismo. Me refiero al reciente libro de Brenna Bandar, Vidas coloniales de la propiedad, donde la autora examina las distintas estrategias de control del derecho moderno de propiedad que han favorecido la constitución de sujetos raciales y al desarrollo del capitalismo racial. Bandar analiza una serie de casos históricos y diversos procesos coloniales actuales para mostrar cómo la apropiación colonial de los territorios de poblaciones originarias y la imposición de la figura jurídica de la titulación depende tanto de ideologías de superioridad europea como de complejas narrativas legales que equiparan la vida civilizada a los conceptos europeos de propiedad privada, seguridad y libertad individual. De esta manera, afirma Bandar, el derecho de propiedad legitima las prácticas de los colonos, mientras que al mismo tiempo margina a aquellos que se les considera no aptos para registrar sus propiedades como una prueba de su titularidad. Esto va de la mano con una aproximación social epistémica que puede explicar cómo la construcción de subjetividades va amparada por narrativas acerca de qué es lo justo, lo legítimo y lo libre. Narrativas que nutren a la idea de utilidad derivada de la posesión individual. Como parte de un sistema de derecho, la propiedad no admite alternativas. Esta surge mediante violentas abstracciones que obligan a las formas de vida discordantes a asimilarse o desaparecer. Y esta creación de categorías mediante procedimientos no discursivos, sino violentos, producen, como es evidente, un nuevo sentido común frente al cual las personas no parecen ver opciones. Tiene sentido por eso que Bandar vea como parte de la solución a estas desigualdades raciales y económicas el potenciamiento de nuevos imaginarios políticos sobre la propiedad, en los que la libertad esté conectada a prácticas compartidas en lugar de solo a la posesión individual. Las tareas pendientes requieren diversas metodologías y trabajo interdisciplinario, vinculados con la exploración del trasfondo normativo de los conflictos, la identificación de los ideales sociales no realizados y la reconstrucción genealógica de su producción histórica. Pero claramente también se requieren fuerzas sociales que equilibren la violencia que las categorías jurídicas y sus narrativas producen. Llego ahora a la última parte de mi presentación, donde intentaré explorar, con las limitaciones del caso, una de estas posibles vías para proseguir con estas tareas. Me enfocaré en las raíces modernas de una concepción de propiedad que pueda servir de contrapeso a la muy restrictiva, aunque bastante más popular, visión libertaria deudora del pensamiento de John Locke. En La filosofía del derecho, Hegel entiende a la propiedad moderna no solamente como una institución que garantiza la posesión de cosas externas. Hegel extiende el significado del concepto de propiedad hasta abarcar también al conjunto de procesos éticos, sittlich, que describen a la propiedad sobre uno mismo. A diferencia de cómo es trabajado este mismo tema en Locke y sus seguidores contemporáneos, para quienes la propiedad sobre cosas se deriva lógicamente de la propiedad originaria e innata sobre el propio cuerpo, para Hegel la autoapropiación, que él explica, describe más bien un complejo proceso de construcción de la identidad por vía de socialización. Sobre esta base, con Hegel cabe preguntarse cuáles son las condiciones de posibilidad de tal forma de autoapropiación, que es garantía de la autonomía y la libertad. Si bien Hegel desarrolla el tema de la propiedad en la parte dedicada al derecho abstracto, su completa realización solamente se alcanza una vez que el sujeto ha sido capaz de relacionarse con el mundo y con los otros como algo más que solamente cosas a su disposición. Esto es, cuando el sujeto ha logrado reconocerse en un mundo social con cuyas normas puede estar de acuerdo al ser éstas una parte constituyente suya. Esto último únicamente ocurre mediante procesos activos, conscientes y continuos en la vida ética o Sittlichkeit. Y es el resultado, además, de muchas y complejas luchas sociales. En otras palabras,
el camino que lleva a esta forma de apropiación de uno mismo tiene que ver con una superación de la alienación, Entfremdung, entendida esta la alienación como la pérdida de identificación de la voluntad con un mundo que, sin embargo, ésta reproduce y que la condiciona permanentemente. El concepto hegeliano-marxiano de Aneignung hace precisamente referencia a este modo más completo de entender lo propio. En este mismo espíritu, Hegel afirma que solamente aquello que se halla en una relación externa con la voluntad, esto es, las cosas, tiene el carácter de lo enajenable, veräußerlich, y como tal puede convertirse en objeto de transacciones comerciales. En esta línea, Hegel da ejemplos de cómo, si bien es posible que otra persona se apropie legítimamente de los productos del trabajo de alguien más, en tanto productos externos, nunca puede ser propietario de sus facultades y de sus funciones como tales, pues éstas se derivan de procesos de formación espiritual que dependen de su participación en formas de vida que no pertenecen en exclusiva a ningún individuo. Esta es la razón por la cual Hegel cree que existen límites a lo que puede enajenarse, es decir, a lo que puede convertirse en mercancía e ingresar en el circuito de la economía. La propiedad, en ese sentido económico, es decir, como susceptible de ser enajenada, entäußert, se aplica solo a objetos exteriores, äußere, la raíz es la misma, äußer, exterior, afirma Hegel. Lo cual significa que una vez que logramos apropiarnos, sich eignen, de nosotros mismos, nos volvemos inenajenables, unveräußerlich. Y lo mismo ocurre con las condiciones materiales y culturales de dicha autoapropiación o Selbstaneignung. En este contexto, la autoapropiación se alcanza mediante diversas formas de participación social mediadas por relaciones de reconocimiento mutuo. Se trata de un conjunto de procesos históricos orientados a la constitución consciente de la identidad por medio de la actividad creadora del sujeto social que es capaz de participar en la constitución de su propio entorno. Una vez puesta en marcha esta apropiación consciente a través de socialización, dirá Hegel, se genera una resistencia contra formas de alienación. Y es más difícil la destrucción de la propia forma de vida. Este es para él, por ejemplo, uno de los factores que puede explicar las luchas contra la esclavitud en periodos en que tales procesos de apropiación ya se hallan en marcha. Tenemos así que, a diferencia de la propiedad sobre cosas, regulada por el derecho y las leyes de la economía, esta forma más completa de propiedad sobre las condiciones de la propia existencia adquiere una dimensión social y constitutiva de la personalidad. Pero no solo eso. Desde la perspectiva hegeliana, esta última abarca incluso a las condiciones de posibilidad para que la primera pueda darse, ya que el derecho y la economía son también productos sociales pertenecientes a formas de vida colectivamente reconocidas. Tomando esto en consideración, Hegel puede bien proporcionarnos una sugerente base teórica para comprender que los reclamos antes descritos en el contexto de los conflictos mineros responden a una comprensión de la propiedad que no se agota en su carácter instrumental. Esta última forma, la instrumental, responde solo a una comprensión del individuo en su calidad de persona jurídica, esto es, a una categoría asociada a su capacidad de establecer relaciones externas con la naturaleza, mediante la toma de posesión y el intercambio, y con los demás individuos, mediante contratos privados. Vistos desde la perspectiva de la autonomía plena, estos modos de relacionarse serían puramente exteriores y no consideran el camino de retorno que permite la autoapropiación. Esta última, como hemos visto, solo es posible cuando las relaciones son de carácter ético, es decir, cuando el mundo y los otros son tomados en cuenta no en la medida en que son apropiados y utilizados como recursos, sino en tanto que conforman el ámbito de lo indisponible y aparecen como necesarios para la constitución recíproca de la identidad. Como hemos observado, esto es lo que se alcanza precisamente en formas de vida comunitarias regidas por la propiedad colectiva,
las cuales, sin embargo, en el contexto de la explotación minera, quedan reducidas a disputas por la propiedad individual de la tierra y se asimilan patológicamente a simples negociaciones dentro del marco del derecho privado, perdiendo en el proceso su riqueza y abandonando su función socio-integradora vinculada con una noción ampliada de apropiación. Lo que espero mostrar con esta investigación aún en curso, la he empezado hace muy poco, es que ahondar en una tal comprensión de la propiedad a la luz de su papel en el camino hacia la autorrealización autónoma puede servir a entender muchas de las demandas sociales asociadas a la minería como luchas por garantizar la constitución libre de la identidad en el sentido antes indicado, ya que esto requiere la creación de ciertas condiciones de vida que no pueden simplemente anularse o ser reemplazadas por criterios economicistas. Gracias. Muchas gracias, Gianfranco. A continuación, seguimos con Robert Nichols, quien va a darnos su ponencia, Desposesión, una reconstrucción conceptual. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy y compartir mi trabajo con ustedes. Es un gran honor. Es la primera vez que estoy aquí en Perú y también la primera vez que intento dar una conferencia en español. Entonces, al principio pido disculpas por los errores que estoy a punto de cometer. Tenía la idea que vale la pena, de todas maneras, intentar, incluso si no sea perfecto. Bueno, hoy me gustaría compartir algunas de las investigaciones que he estado realizando durante los últimos años y que fueron publicadas recientemente en español a través de la traducción de mi libro. El libro, que se llama El robo es la propiedad, comprende un análisis conceptual y histórico de las políticas de desposesión. Por supuesto, no tengo tiempo para discutir todos los aspectos del libro hoy, así que me enfocaré en un argumento central. Intentaré presentar la idea de que la desposesión o el despojo o la expropiación es una categoría útil para la teoría crítica, pero para que funcione debe ser reconstruida y reconocida como distinta de un caso simple de robo. Entonces, ¿qué es la desposesión y por qué es importante? En el transcurso de las últimas décadas, el concepto de desposesión ha sido cada vez más utilizado por un amplio grupo de teóricos críticos como Etienne Balibar, Daniel Ben Said, Judith Butler, Nancy Fraser, David Harvey y Edward Said. Aún más interesante y importante, el concepto también aparece en el contexto de las luchas de los pueblos indígenas en todo el continente americano y más allá. Presente en los índices de las publicaciones de estudios como Joanne Barker, Glenn Coulthard, Michonne Goldman, Audra Simpson, y igualmente utilizado en contextos de activismo social, el concepto de desposesión está ya indeleblemente inscrito en un discurso intelectual y un movimiento político. En el campo intelectual y político que más nos interesa aquí, y a un nivel más general y abstracto, la desposesión se usa típicamente para denotar el hecho de que en amplias fracciones del mundo, los pueblos indígenas no solo han sido subyugados y oprimidos por las élites imperiales, sino que también han sido despojados de sus tierras, es decir, del fundamento territorial de sus sociedades, que a su vez fueron convertidas
en el fundamento territorial de nuevas sociedades coloniales inspiradas en el modelo europeo. Así pues, la disposición será entendida aquí como un amplio proceso macrohistórico relacionado con la lógica específica de la apropiación territorial de la ocupación colonizadora. Como resultado, dentro de esas regiones del mundo, académicos indígenas como Glenn Coulthard y Audra Simpson, por ejemplo, a menudo definen la experiencia del colonialismo de sus pueblos como una forma de disposición estructurada. Sin embargo, en la medida en que los activistas e intelectuales intentan usar ese concepto de esa manera, surgen una serie de dificultades conceptuales. Creo que hemos visto el surgimiento de cierto dilema o paradoja. Así va el problema. Hablar de disposición es usar un término negativo, tanto en el sentido del lenguaje ordinario, es decir, peyorativo, como en el sentido más bien filosófico, indicando la asistencia de cierto atributo. De manera intuitiva, la condición de disposición se caracteriza por la privación de la posesión. En ese sentido obvio, ordinario y comúnmente utilizado, la disposición significa algo así como una pérdida de posesión normativamente objetable, esencialmente una especie de robo. Sin embargo, la medida en que eso está implícito en el concepto, surge un nuevo conjunto de complicaciones conceptuales y prácticas. Creo que existe una versión general de ese dilema y otra más específica. La versión general se encuentra en otras corrientes de la teoría crítica, algunas de las cuales también se analizan en mi libro y de que estamos todavía hablando hoy. La mayoría de los teóricos críticos son generalmente escépticos sobre el potencial emancipador de enmarcar las relaciones sociales como una extensión de las relaciones de propiedad. Creo que esto es cierto para muchos de trabajo dentro de la teoría marxista, feminista y también de critical race theory, teoría crítica de la raza, cada una de las cuales se analizan también en el libro. La preocupación en ese caso es que enmarcar el colonialismo como una forma de disposición es reforzar y no socavar la lógica general de la posesión y la propiedad. En un discurso que fortalece el control de esta lógica tiene sobre nuestro vocabulario moral y político, y por lo tanto puede ser contradictorio, conservador o incluso contraproducente en relación con nuestros otros objetivos y aspiraciones más amplias. Existe una versión más específica de esa preocupación que surge en este contexto particular, que plantea la cuestión de manera aún más directa. En ese contexto particular, describe la adquisición territorial como una forma de disposición, parece comprometerse con una afirmación sobre la posesión original. Más precisamente, los críticos de los movimientos indígenas comúnmente los acusan de presentar una mezcla contradictoria de afirmaciones, a saber, de que la tierra no pertenece a nadie y les fue robada.
eso parece presuponer y a la vez resistir al lenguaje de la posición, algo que los críticos decían utilizar para derrotar a los movimientos sociales indígenas. En el libro examino una serie de ejemplos concretos de esto en debates legales y políticos. Hoy solo puedo utilizar un ejemplo para ilustrar ese punto. En 2000, el reconocido historiador australiano que llamado Keith Windschuttle publicó un libro titulado The Fabrication of Australian History. En ese trabajo argumentó que los aborígenes australianos no tienen una palabra para propiedad en sus idiomas, ni siquiera un término para la tierra en el sentido europeo contemporáneo. Es decir, que no tenían ningún sentido de la tierra como un objeto jurídico sobre el cual un individuo o grupo de individuos puede tener derechos de propiedad exclusivas. La conclusión que sacó de eso fue que los aborígenes australianos no podían reclamar con justificación haber sido víctimas de un robo de algo que no consideraban un objeto sobre el cual ellos u otros pudieran tener un derecho de propiedad exclusivo. Si los pueblos indígenas no tienen un concepto de propiedad de la tierra como abstracción legal, no podían afirmar coherentemente ser víctimas de un robo de esa entidad. En resumen, algo debe ser suyo antes de que se lo puedan quitar. Sin propiedad, no hay robo. Es fácil ver que Windschuttle, en ese ejemplo particular, intenta sacar conclusiones engañosas, pero lo hace a partir de una premisa interesante. Después de todo, hay algo particular en la concepción específica de tierra como comúnmente se emplea en esos debates. Aunque parece ser un objeto empírico obvio, la tierra es de hecho un concepto y además uno muy abstracto. La tierra como concepto jurídico y filosófico no es universal y de hecho puede ser bastante inusual y excepcional. Como digo, creo que este es un argumento espurio y para los colonizadores blancos en Australia, en los Estados Unidos, en Canadá, de donde soy, también egoísta y interesado. Sin embargo, aprovechar una ambigüedad clave en el corazón del concepto de disposición. Y también hay versiones más comprensivas, incluso progresistas, de esa crítica. Finalmente, debo decir que esto tiene cierta tracción. No es un debate arcano y académico, sino una contienda real dentro de foros políticos y legales. Entonces, ¿cómo responder? Hay varias maneras de lidiar con un argumento como este. Podríamos, por ejemplo, insistir que es falso descriptivamente. Algunos pueblos indígenas hacen reclamos claros y expresos de propiedad sobre la tierra. En estos casos, lo que describen es probablemente un robo en el sentido perfectamente ordinario. Una segunda forma de abordarlo sería decir que el crítico malinterpreta el uso del término disposición. Aunque estamos usando la palabra, es solo una rareza semántica trivial que contenga la noción de la posesión.
En esta interpretación, el despojo, la disposición, son solo términos artísticos, quizás una metáfora y no un reclamo de propiedad real. Podría usarse indistintamente con, por ejemplo, la profanación de la tierra. En ese caso, el reclamo es lo opuesto de uno de propiedad tradicional. La tierra no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a ella. Y allá es un ejemplo de un argumento así que viene de una pensadora indígena en Canadá. Entonces, el núcleo del dilema consiste en sostener las siguientes afirmaciones. La tierra no pertenece a nadie y nos ha sido robada. Entonces, notarás que los dos estrategas resuelven la aparente contradicción abandonando una u otra de las dos afirmaciones. La estrategia primera lo hace afirmando que la tierra efectivamente pertenece a alguien y ha sido robada. La segunda afirma lo opuesto. La tierra no pertenece a nadie y, por lo tanto, en realidad, no ha sido robada de nadie. Esos son dos métodos para evitar lo que el libro llama el dilema de disposición. O se reclama la posesión privada de la tierra bajo de una forma de propiedad reconocible, universalizando la lógica posesiva general como el punto de referencia normativo apropiado, o bien se neguija la posesión como tal, aparentemente socavando la fuerza de un posterior reclamo contra el robo. Mi libro propone una tercera opción, una que creo nos permite have our cake and eat it too, como decimos en inglés. Yo propongo abrazar la contradicción en lugar de evitarla. Sostengo que supuesta contradicción no surge de una confusión conceptual, sino que es más bien la expresión de una respuesta apropiada de un proceso histórico particular. Para ver eso, primero debemos reconstruir algo más del contexto y de las contribuciones de los intelectuales indígenas durante un periodo de tiempo más largo. Siguiendo las respuestas y argumentos de los pensadores indígenas, propongo que podemos encontrar una concepción única y novedosa de disposición, una que no resuelve, sino que disuelve el dilema descrito anteriormente. Así es. Este proceso ha sido notablemente difícil de comprender porque en el contexto colonial es novedoso en varios aspectos importantes. Primero, el despojo o la disposición de ese tipo combina dos procesos que normalmente se consideran distintos. Transforma las relaciones no propietarias en relaciones de propiedad y al mismo tiempo transfiere sistemáticamente el control de la titularidad de esa propiedad recién formada. De esa manera, el despojo o la disposición fusiona la mercantilización o quizás más exactamente la proprietarización, si puedo decir eso, y el robo en el mismo momento.
Así pues, no solo estamos observando la transferencia de propiedad, sino también la transformación en propiedad, pero al mismo tiempo, en el mismo momento. Ok, ¿cómo? ¿Cómo se crea un nuevo derecho a propiedad, pero al mismo tiempo se le quita de ese derecho a algunos? A través de la historia, los colonos han defendido de manera frecuente ciertas formas indígenas de derecho de propiedad, porque han reconocido que en un contexto capitalista colonial, los pueblos indígenas solo podían hacer valor sus derechos de propiedad a través de la enajenación. El filósofo indígena Lakota, que viene de los Estados Unidos, que se llama Vine Deloria Jr., resume certeramente esta característica de la disposición en su obra histórica Custard Died for Your Sins. El parte que es más importante para mí es la última frase, en que él dice que les quitó la titularidad de sus tierras y les dio únicamente el derecho a vender. Deloria está señalando aquí un particular derecho nominal o de propiedad negativa que disfrutaban los pueblos indígenas en contextos coloniales, el derecho de vender únicamente. Al expresar las cosas de esta manera, Deloria pone al descubierto la mecánica específica de la disposición. La propiedad indígena solo es reconocible por la ley occidental y en y a través de su enajenación. Vale recordar que la forma estándar de un derecho de propiedad es una conjunción tripartita de derechos exclusivos de adquisición, uso y disfrute y enajenación. Si tengo un derecho de propiedad sobre algo, eso quiere decir que tengo el derecho de obtenerlo, de usarlo y disponerlo, como por ejemplo dejarlo como por la herencia. Sin embargo, en el contexto de las formas de propiedad en evolución bajo del capitalismo colonizador, la estructura de la propiedad indígena surgió como una conjunción ya paradójica, una forma truncada de propiedad que solo podía expresarse plenamente en el tercer momento, es decir, la enajenación. En otras parábolas, que solo se realiza plenamente a través de su negación. Eso es lo que Deloria señala al decir que los indios solo tienen derecho a vender. En este caso, los pueblos indígenas no están completamente excluidos de la propiedad, sino que adquieren una forma de propiedad vacía o truncada que no puede actualizar sino a través de su enajenación. Sostengo que en el contexto específico que nos ocupa, la disposición puede reconstruirse coherentemente para referirse a un proceso en el que se generan nuevas relaciones de propiedad, pero bajo condiciones estructurales que exijan su negación simultánea. En efecto, los desposeídos llegan a tener algo que no pueden usar si no es enjaulándolo en alguien más. Entonces, para mí, debido a la forma en que la disposición engendra la propiedad en condiciones que recuerdan su
cesión y enajenación. Los afectados negativamente por ese proceso, los desposeídos, son representados como propietarios originales, pero solo retroactivamente, es decir, reflejados hacia el paseo por el proceso mismo. Es así como los reclamos de los desposeídos pueden parecer contradictorios o cuestionables, ya que parecen presuponer y resistir a la lógica de la posesión original. Sin embargo, cuando enmarcamos el problema correctamente, podemos ver que de hecho esto es un reflejo de la particularidad del proceso de disposición en sí. Para dar un nombre a esta lógica particular y con el fin de diferenciarla de otros procesos semejantes, la teorizo como disposición recursiva. En el contexto que nos ocupa aquí, se puede afirmar con precisión que el despojo o la disposición exhibe una estructura recursiva porque produce lo que presupone. Por ejemplo, en una formulación estándar, uno supondría que la propiedad es lógica, cronológica y normativamente anterior al robo. Así dice, por ejemplo, Max Stirner, y eso fue parte de la crítica marxista contra los anarquistas en, hace muchos años. Sin embargo, en este contexto colonial, el robo es el mecanismo y el medio por el cual la propiedad se produce, de allí su recursividad. La disposición recursiva es, en efecto, una forma de robo generadora de propiedad. Entonces, necesitamos invertir el lema anarquista. No es la propiedad es el robo, sino el robo es la propiedad. Gracias. Muchísimas gracias, Robert. A continuación, pasaremos a los comentarios de Adela Zhang. Adela es doctorante en antropología por la Universidad de Stanford y ha publicado diversos artículos respecto a conflictos sociales en torno a la minería, su gestión desde la perspectiva del Estado y también los espacios de diálogo que surgen en este proceso. Adelante, Adela. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para estar aquí. Lo que a mí siempre me gusta de espacios así es que te da la oportunidad de aclarar tus propias ideas, ¿no? Particularmente como alguien que también está trabajando en el corredor minero, que trabaja temas de producción, robo y despojo. Antes de empezar, de seguir, quisiera señalar que como una buena yankee, yo había preparado mis comentarios en inglés, pero ahora voy a intentar como manifestarlos en español, pero espero que me entiendan si es que tengo que recurrir al inglés. Bueno, lo que quería empezar observando es que me parece algo que me parece súper valioso de los textos, es como llama la atención el hecho de que la propiedad, el ownership, ¿no? El despojo, no solamente son procesos que están pasando todo el tiempo, sino que son procesos que están siendo hechos todo el tiempo, ¿no? Son like things that are being made, que es, ¿no?, uno de los argumentos que hace en el texto de Robert. Y algo que yo también, ¿no?, me parece interesante, algo que yo estoy también procurando entender desde mi propio trabajo, es la posibilidad de que, ¿no?, como dice en la traducción del título del texto de Robert, que una de las cosas del cual uno puede ser dueño es el acto de robo mismo, ¿no? Que una de las cosas que puede pasar después del momento de alienación, de la negación, de esa cosa de, ¿no?, solo tienes el derecho de vender,
es que también una de las formas de propiedad que uno adquiere en ese momento de negación es el derecho de robar, ¿no? Que me parece que en el caso del cordón minero es altamente relevante, ¿no? Donde muchas de las cosas que, de las cuales se les acusa a las comunidades campesinas es de estar robando, ¿no? De estar extorsionando al momento de perder sus tierras. Entonces, tengo tres preguntas o temas que quisiera que tal vez, o sea, quisiera plantear para la discusión. La primera es una pregunta, ¿no? Si la propiedad, ownership y el despojo son relaciones que se hacen, ¿quiénes son las personas que los están haciendo o qué cosas los están haciendo, ¿no? En ambos textos yo veo una serie de oposiciones semióticas que amenazan con superponerse sobre, o sea, uno al otro, ¿no? Uno sería, ¿no?, el colono y el indígena, el colonizador y el colonizado, el capitalista, el no capitalista, el individuo, el colectivo, el que despoja y el que es despojado, ¿no? En inglés no habría el tema de género. Perdón. Y al hacer, o sea, al generar esas oposiciones semióticas, ¿no?, están presentando un punto de vista en la que básicamente tienes una binaria, ¿no? En la que, ¿no?, como dice Robert en su texto, que la figura del indígena es definido por esa alienación, ¿no?, el derecho de solo vender. Yo, ¿no?, pregunto en esos dos casos si es que la figura del indígena en el texto de Robert debería ser superpuesto con o por encima de él la figura de las comunidades en el texto de Gianfranco, ¿no? Le preguntaría incluso a Gianfranco, ¿no?, si es que esa oposición entre la comunidad campesina, la empresa minera, empresa capitalista, debe de su, o sea, if it should map onto, ¿no?, la oposición entre la figura del indígena y la figura del colono. Y si es así, ¿no?, a mí me suena como algo que se ha criticado desde la antropología feminista. Hay un texto que se llama Gens, A Feminist Manifesto for the Study of Capitalism, que critica esa idea de que lo que hacen las empresas, que sean mineras o no, es lo que consideramos capitalista. Y lo que hacen comunidades, campesinos, cualquier cosa que sea considerado lo social, lo no económico, es no capitalista. Es una alternativa al capitalismo o está fuera del capitalismo, ¿no?, o las relaciones capitalistas. Para mí, colapsar tal vez, slippage, entre esas distintas oposiciones, dejar que se mapeen, que se sobreponen, ¿no?, probablemente tenga algunos efectos en cómo analizamos, cómo vemos las cosas. Y mi pregunta es, tal vez, ¿no?, que se reflexionen sobre cuáles podrían ser algunos de esos efectos, ¿no?, de asociar la comunidad campesina, en el caso del cordón minero, con la figura del indígena, con la figura de ser colonizado, con lo no capitalista. La otra pregunta que también quería plantear es si se podría definir más allá de lo que se dice en la Constitución, en la Ley de Comunidades Campesinas, ¿no?, en el texto de Gianfranco, ¿qué exactamente, en qué consiste ese concepto colectivo de propiedad que no es el concepto individualista o capitalista, ¿no? ¿Quién afirma o está practicando esa conceptualización? Tal vez más allá de las comunidades campesinas, ¿no? Yo también, ¿no?, esa pregunta proviene de un lugar de curiosidad, porque lo que yo me pregunto es, dentro de esas conceptualizaciones en binaria, pero luego proliferaciones de binarias, ¿no?, ¿en dónde quedan o cómo podríamos clasificar, ¿no?, disputas de propiedad entre, o sea, grupos que figuran dentro de la misma categoría? Okay. Entonces, en el caso concreto del corredor minero, yo me preguntaría, ¿qué se puede decir sobre exhacendados, ¿no?, que están en peleas con empresas mineras? No son comunidades campesinas,
esas disputas se pueden entender desde un enfoque de despojo, ¿no? O vamos a decir que, la minería de gran escala reemplaza simplemente, ¿no?, la figura del hacendado en el corredor minero. Entonces, la pregunta más al fondo básicamente es, ¿estamos confundiendo, o en inglés sería conflating, el colonialismo con el capitalismo, las relaciones capitalistas, ¿no? ¿Hay relaciones de poder que se podrían desaparecer cuando aplicamos esa proliferación de binarias para entender las experiencias como las que se dan en el corredor minero? Okay. El segundo eje de lo que voy a comentar es mucho más puntual. Sería genial si podríamos reflexionar sobre algunas conexiones posibles entre el elemento temporal que yo por lo menos estoy viendo en conjuring property, cómo es que la propiedad se hace en el corredor, ¿no? Es decir, pagos, compensación, indemnización, ¿no? Si es que se puede conectar esas cosas que tienen un elemento temporal con el elemento de temporalidad que hay en el concepto de Robert de despojo recursivo, ¿no? Y si tal vez ahí podríamos entender mejor la tensión entre esa idea de que la propiedad es algo que tú puedes tener y la propiedad es algo en la que uno participa o algo que uno hace. Y por último, tengo una pregunta que sale del hecho de que es, supongo, un poco riesgoso invitar a una antropóloga a hablar en un evento de teoría crítica, que es que, ¿es posible tener teoría crítica sin etnografía? ¿No? En el texto de Robert se habla de esa idea de que hay dos registros de análisis, ¿no? Es lo histórico descriptivo y lo conceptual explicativo. Esa es mi traducción. Y que esa tensión es necesaria para la teoría crítica, ¿no? Yo también, ¿no?, comparto esa idea de que, claro, es un poco peligroso formular conceptos y luego ir al mundo buscando como un lugar seguro en el que se puede como poner pies, ¿no? Porque yo diría que como una antropóloga cuyo método principal es la etnografía, la etnografía es teoría, o sea, es la manera en la que uno crea teoría crítica, ¿no? Es a través de encuentros sostenidos, incorporalizados con el mundo, ¿no? O sea, desde tu cuerpo. Y que es para mí también la manera en la que uno genera ideas, ¿no?, o conceptos. Entonces, la razón por la cual lo menciono es que yo veo en los dos textos, ¿no?, una oportunidad para repetir lo que seguramente es un argumento que muchas otras personas también han hecho, que es que lo que la etnografía nos muestra, creo, que tal vez se pierde en textos que son más interesados en desarrollar conceptos, es que el mundo es muy difícil de determinar. Si lo pensamos desde el punto de vista de Anna Singh, de ese término de frontier, que para mí el corredor minero es un frontier, es algo que se está creando aún, la propiedad se está creando aún, ¿no? Solamente hay cosas indeterminadas, no hay claridad, solamente hay cosas impredecibles, experimentales, experimentadas, ¿no? En donde las disputas sobre la posesión o quién es dueño o quién no es dueño, ¿no?, no son disputas entre ideas que ya existían sobre en qué consiste la propiedad, ¿no?, sino que son actos creativos para debatir, crear, instituir, producir, imponer nuevas ideas de propiedad, ¿no? Las personas están produciendo juntos propiedad al momento de disputar propiedad. Entonces, ya. Yeah. Gracias. Muchísimas gracias, Adela. Bueno, para juntar el comentario con algunas preguntas del público, creo que, ¿no?, estaría bien. ¿Podemos? ¿Primero respondemos? Ok. Entonces, primero respondemos el comentario. ¿Sí? ¿Quién desea ir primero? Robert. Ah,
I can try to respond. I'll have to give my responses, my less prepared remarks in English, unfortunately. Thank you so much for this very rich commentary. It's very helpful to hear kind of how the work is being interpreted by others. I guess the main way in which I would try to gather together some of the threads of the question so far is to say that, is to simply insist that what I'm trying to talk about is not colonialism in, or colonization in general, nor is it capitalism in general. It's rather a kind of sub-logic that is within the interactive relationship between these two. So there are lots of forms of colonialism that don't function through a kind of propertyization or a projection of property rights onto other people. There are some forms of colonialism that simply say indigenous peoples have no rights at all to property. Or conversely, there are some forms of respect accorded to forms of indigenous property, some incorporation of communal or customary rights or usufructory rights. And so the actual empirical range of practices that would be covered under something like colonialism, let alone colonial capitalism, I think would be much, much wider than what it is I'm trying to describe. So I'm not trying to replace dispossession in the specific sense in which I'm talking about it as a synonym for colonial capitalism as a whole. What I'm trying to say is much more simple or narrow than that. It is that within the wide range of practices that we might put under a heading of colonial capitalism, one particular kind or form of this is a form of, is a practice in which people ascribe to indigenous peoples property rights, which is counterintuitive if you think the primary purpose is simply to negate them. But the goal here is actually to project the property form onto indigenous peoples, to call them original possessors, but only in the moment of transferring the ownership of that property. It's to legitimize the acquisition of it. So that, I think, is a species of colonial domination that functions that way. And it's important, I think, to distinguish it from other things, in part because it's conceptually distinct, but also because it's a particular kind of trap. It's easy to see how, if that is the form of it, it becomes hard to resist it without using the very vocabulary that has been projected onto those people. And so that's much more sort of humbly what I'm trying to diagnose, is to say there are cases in which people avail themselves of the language of being original owners, even while they disavow the language of property. And I want to say, that is not a conceptual confusion. It's actually a very appropriate and astute response to a very specific kind of colonial capitalism. And I think it's more pronounced probably in the English-speaking world, where I'm much more familiar with the empirical context, because in English, Anglophone context, private property is very important to projecting forms of private property in particular onto indigenous peoples as a means of legitimizing the acquisition of that is quite central to the, in particular, Anglo-settler colonial project. So that's, in a sense, more narrowly what I'm trying to describe. And so I don't want to project onto that a much more capacious description or make it seem as though I'm trying to describe in general colonialism as a whole, let alone capitalism as a whole. So I'm not sure if that kind of completely responds to some of the things that you've raised, but that's my kind of initial thoughts to qualify a little more what I'm saying. Bien, sí. Gracias Adela por el gran esfuerzo de haber puesto las cosas juntas, considerando que lo que he presentado es solamente un bosquejo de un proyecto que está comenzando. Te agradezco bastante, me han servido mucho tus comentarios y tus preguntas. Me van a servir más para el desarrollo del proyecto. Voy a concentrarme en un par de puntos que mencionaste. Primero, sobre las oposiciones semióticas y el carácter binario que tendrían estas oposiciones entre colono, colonizado, capitalista, oprimido, el que despoja, el que despojaba, etc.
No es exactamente el objeto todavía del trabajo que he presentado. Reconozco, eso sí, que estas oposiciones binarias son creaciones, son el resultado de procesos históricos, en el caso que estamos trabajando, de imposición del capitalismo en sociedades no capitalistas, que crean estos conceptos y que crean estas dualidades. Y sobre eso se ha trabajado muchísimo. El propio concepto del indígena, de campesino, como se ha discutido también en otras presentaciones de estas jornadas, no son nociones ahistóricas o inmutables, sino que están en constante transformación y surgen como respuesta a condiciones específicas y a realidades particulares, y se van modificando a través del tiempo. Y lo mismo pasa con este tipo de oposiciones. Es algo, en todo caso, en lo que valdría la pena profundizar un poco más en relación a esta investigación. Por otro lado, sobre otro de tus puntos, lo que a mí me llamó la atención, y fue un poco con la razón por la cual inicié esta investigación, es la aparente solución con la cual se estaría abordando el problema de la pobreza o de la marginalidad en comunidades indígenas asociadas o vinculadas con la ruta del corredor minero. La narrativa, que eso lo debes conocer bien tú, la narrativa que se ha construido alrededor de esas comunidades y que sirven como justificación del corredor, es que la minería va a traer más riqueza. Pero para que eso funcione, tiene que haber, entre otras cosas, el registro de la propiedad. Un poco la línea de lo que defiende Hernando de Soto, esas aproximaciones más libertarias. Y esta imposición de una determinada forma de propiedad asociada con la medición del territorio, la medición exacta, la agrimensura, ¿no?, que no es tampoco algo eterno, sino que surgió casi de la mano con el advenimiento del capitalismo en Europa, la creación de conceptos jurídicos como los de titulación, registro público, etcétera, etcétera. Lo que me interesa investigar es cuáles son los efectos negativos, si es que esto sigue proliferando en esas zonas aledañas al corredor minero. Y un poco la intuición que tengo, por lo que he podido revisar hasta el momento en investigaciones también de campo, es que la insatisfacción luego de haber realizado negociaciones sobre la base de, en el marco del derecho privado, sobre la base de estas concepciones de titulación, es creciente, ¿no? Hay arrepentimiento por parte de los comuneros, desconocimiento de contratos firmados, y que eso más bien ha aumentado los conflictos, ¿no? Es una causa adicional de conflictos, ¿no? Entonces, por ahí un poco diría yo que va esta investigación. No quiero no hablar demasiado porque seguramente habrán preguntas del público. Solamente una última cosa. Yo sí creo que la teoría crítica no puede funcionar si no es remitiéndose a estudios empíricos, no solamente estudios etnográficos, sino de todo tipo. Digamos, el término mismo, teoría crítica, no hace referencia únicamente a la filosofía, sino a cualquier tipo de teoría cuya función sea no solamente una descripción de la realidad, sino su transformación. Y de hecho, la teoría crítica, en sus orígenes en la Escuela de Frankfurt, surge como un conjunto de metodologías interdisciplinarias muy apegadas a la investigación social, utilizando los métodos de inicios del siglo XX, de la sociología, del psicoanálisis, de la economía, de la historia, etc. Entonces, yo creo que eso es algo que no puede perderse de vista. No puede construirse una estructura teórica de manera puramente abstracta o ideal y luego pretender ajustar la realidad o pretender legitimarla en su contraste con la realidad. No, ese no es el modo en que la teoría crítica funciona. Es un método, como muchos de aquí saben, más bien inmanente, ¿no?, que reconstruye
reconstruye ideales normativos, reconstruye los fundamentos epistémicos, materiales de prácticas sociales que ya existen, para a partir de esa reconstrucción, utilizándolas como, como criterios de críticas, poder transformarlas con la ayuda, evidentemente, no solo de la teoría, sino también de los movimientos sociales y de los directamente afectados, ¿no? Entonces, sí, no solamente es útil, sino necesario para el trabajo de cualquier teoría crítica, ¿no? Lo difícil es encontrar un equilibrio entre los aspectos más teóricos normativos y los aspectos más empíricos. Porque, claro, basarse únicamente en lo empírico tiene también sus problemas, ¿no? Que es quizás, además de los problemas de posible relativismo, tienes que confiar demasiado en tu método de análisis. Con lo cual, como diría Hegel, tendrías que primero garantizar la verdad del método para luego garantizar la verdad de los resultados. Y estás presuponiendo demasiado, quizás, ¿no? Entonces, sí, es un poco buscar un equilibrio entre ambas cosas. Bueno, eso por el momento, igual. Después puedo volver sobre otras cosas que mencionaste. Gracias. Muchísimas gracias, Gianfranco. Bueno, a continuación tenemos algunos minutos para las preguntas del público. Así que adelante, pueden animarse. Sí, muchas gracias por ambas presentaciones. Muy interesantes, buenas para pensar, diría Lévi-Strauss. Pero, a ver, me parece, yo entiendo que cuando estamos construyendo el concepto de propiedad, me parece como que la construcción, entiendo que tiene una lógica más contemporánea, digamos así, pero a mí se me ocurren, por ejemplo, varias dimensiones de las lógicas de propiedad indígena que no refieren solamente al tema de enajenación. ¿No? O sea, yo sí creo que en la lógica de cómo, digamos, está claro que casi todos los pueblos indígenas, en realidad casi todos, no tienen una serie de palabras para la, no tienen el concepto de propiedad, no tienen el concepto de trabajo tampoco, de ser etcétera. Hay muchos otros conceptos que no están, pero se puede llegar a entender la lógica de la apropiación y se le puede dar también un sentido propio, ¿no? Que incluye la enajenación, pero yo diría más bien que los sentidos indígenas asociados al conjunto de derechos que podemos llamar de propiedad son más amplios de los que el estatus jurídico le concede a lo que puede hacer la propiedad, ¿no? Entonces, y además estos conceptos indígenas propios son también múltiples, no son unívocos, ¿no? Entonces dependen de varios tipos de sociedades en las cuales, por ejemplo, los derechos de propiedad que puede generar una población amazónica, para pensar a nuestro, una lógica más tribal, horticultora, ¿no? Es un conjunto particular de derechos de propiedad, complejos y múltiples a varios niveles, pero son diferentes a los que les puede dar una sociedad de agricultores y son diferentes a los que les puede dar una comunidad campesina en transición, ¿no? Entonces, estos conjuntos de, vamos a llamar así, usar un término que no ha sido discutido aquí, pero que se usa mucho para discutir de propiedad en ciencias sociales, que son las lógicas de paquetes de derechos. No han usado nunca la palabra derecho para referirse a lo que se puede o no se puede hacer con la propiedad. Y yo creo que eso es un tema que permite justamente, vamos a decir así, viabilizar la lógica de qué cosa hago con lo que considero o defino como propiedad, como mi propiedad en particular. Entonces, yo creo que, entonces, si hay ejemplos, yo puedo encontrar ejemplos o contemporáneos e históricos, ¿no? En sociedades prehispánicas incluso, donde se encuentra una práctica de apropiación que no es, por supuesto, no es occidental, no es moderna, no es capitalista y sin embargo sí se parece a la propiedad. Por ejemplo, las sociedades hidráulicas, ¿no? Que tienen una lógica de apropiación y de exclusión, ¿no? Y de reserva de derechos que otros grupos, que además le expropian a terceros, digamos, ¿no? Lo dejan fuera de esa posibilidad de manejar y está asociado al poder, a la élite, digamos así, y a la diferenciación. O sea, yo creo que hay un elemento de propiedad que tiene que ver no solamente con la sociedad en general, la relación entre individuos y sociedad, sino a la relación a las diferentes formas de estratificar la sociedad. Entonces, las formas más primitivas de propiedad están asociadas a la diferenciación social. Entonces, y ahí hay una pista que explorar, ¿no? Y respecto a los temas del corredor minero, me parece bien interesante el planteamiento, pero hay dos temas en los cuales yo creo se puede profundizar. Uno es esta lógica de lo que llamamos propiedad y otra lógica es lo que significa el territorio.
Entonces, propiedad de tierra y propiedad sobre territorio no son estrictamente lo mismo, ¿no? Significa hay una serie de diferentes cosas que se pueden hacer con uno y con otro. Entonces, y eso implica, vamos a decir así, diferentes categorías también en la lógica de la definición de qué cosa es propiedad, qué cosa es apropiable y de la práctica de la apropiación misma, ¿no? Pero además, el otro elemento, vamos a decir, contencioso, es el propio elemento de la comunidad. Estás asumiendo que el hecho que haya una comunidad supone una lógica de lo colectivo. Y eso es problemático, ¿no? Porque en el mundo de la comunidad en concreto, ¿no? Eso significa múltiples formas de apropiación. Algunas son individuales, otras son familiares, otras son colectivas, parciales, y otras son colectivas universales, digamos así, ¿no? Y estas lógicas además se conjugan con otros conjuntos de normas de propiedad. Entonces yo sí creo que problematizar esta lógica de lo colectivo es necesario para poder discutir de qué tipo de propiedad y de qué agente ejerce la propiedad. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, la intervención de Alejandro me provoca señalar algo, ¿no? Hace algunos años hicimos todos unos estudios sobre la propiedad urbana. O sea, hubo toda una política, ahora ya casi no se habla de ella, pero hubo toda una política de titular estos asentamientos urbanos precarios, ¿no? Y la política suponía que estos propietarios iban a hipotecar, iban a obtener créditos, o sea, había toda una serie de ideas que se fundamentaban en esa política. En sociología, digamos, se distingue a partir de Lefebvre el espacio de representación de la representación del espacio. La representación del espacio es la representación de los policy makers, de los que hacen las políticas, o sea, de la élite, de los científicos, de los tecnócratas. Ellos suponían que las poblaciones urbanas que tenían un título de propiedad de Cofopri iban a ir al banco, iban a pedir un préstamo para tener una hipoteca, una serie de cosas, ¿no? Hace poco estuve escribiendo un artículo para una revista de derecho de acá, de La Católica, y comparé esa representación del espacio con el espacio de representación. Es decir, quienes recibían los títulos de propiedad querían hacer otra cosa en realidad con su título. No querían hipotecarla, muchos no querían venderlo, ¿no? Entonces, hay una diferencia, un desencuentro entre lo que la gente quiere. Y yo recuerdo, porque hice muchos grupos focales hace años, ¿no?, que la gente no quería hipotecar. La gente tenía miedo de hipotecar su vivienda con el banco porque tenían miedo de perderlo, ¿no? Pero ese miedo no era abstracto, era basado en la experiencia. O sea, ya habían vecinos que habían hipotecado y habían perdido la vivienda. Entonces, si la vivienda es el bien más caro que tú tienes en la historia de tu vida, nadie quería hipotecar, ¿no? Entonces, hubo esta oposición. Hubo este deseo de usar la propiedad como valor de uso o como valor simbólico y no como valor de cambio, ¿no? Eso me llama la atención y es algo que también deberíamos pensar, ¿no? Sí, iremos de dos en dos. En la siguiente ya está Regina anotada. Bien, muchas gracias por sus preguntas. Voy a ahora sí ponerme un poco filósofo. Yo creo que se puede al menos distinguir dos sentidos de propiedad que, volviendo a una de las preguntas de Adela, no son opuestos ni mutuamente excluyentes, sino que en algún sentido uno implica al otro. ¿A qué me refiero? El típico concepto de propiedad trabajado por los teóricos clásicos de la economía política, por ejemplo, entre los cuales cuento al propio Hegel, consiste en básicamente la apropiación de cosas que son externas a la voluntad. Es la típica forma liberal, que suele estar fundamentada en el concepto loqueano de la propiedad sobre el propio cuerpo, ¿no? Es decir, tú te posees a ti mismo
y a partir de una cierta actividad, por lo general el trabajo, vas apropiándote de cosas exteriores. Esa es la forma básica de propiedad liberal. Y esa forma de propiedad, que tiene que ver con poseer cosas o con poseer bienes, tiene varias gradaciones. Puede ser individual, pero puede ser colectiva también o comunitaria. Esta botella puede ser mía, con lo cual los demás están excluidos de su uso, si es que yo no lo permito, pero también puede ser de Adela y mía, lo cual nos hace copropietarios, o puede ser de todos los que están en esta mesa, lo cual lo hace una propiedad colectiva o comunal. Solamente nosotros, si nos ponemos de acuerdo, podemos decidir acerca del futuro. Pero todas esas formas son la misma forma de propiedad, propiedad sobre cosas. La forma de propiedad que yo traté de desarrollar es una forma distinta, más fundamental, más compleja, que incluye esta forma de propiedad individual, colectiva, comunal sobre cosas. Y es ahí donde me parece que Hegel y una serie de autores más, y un cierto vínculo con algunas comunidades quizás, cobra sentido. Es Stirner, de hecho, ¿no? Esta otra forma de entender la propiedad ya no tiene que ver con apropiarse de cosas externas, sino con un sentido de lo propio, lo que es mío, lo que tiene que ver con la propia identidad, lo que me hace ser yo, lo que construye la identidad. Y en ese sentido ya no se trata únicamente de apropiarse de cosas que no eran tuyas, sino de reapropiarte de condiciones para tu propia existencia que forman parte de ti, pero de las cuales te sientes alienado por una serie de condiciones sociales. Es por eso que yo mencionaba que la forma de autoapropiación, no de autopropiedad simplemente, pero creo que no dejé clara esta distinción terminológica, esta forma de autoapropiación yo la entiendo como una forma de superación de la alienación, que es algo muy distinto a tener cosas, ¿no? Si entendemos, y ahí viene el tema con las comunidades y el corredor minero, si entendemos las luchas en el corredor minero solamente por tener posesión sobre pedazos de tierra, no vamos a entender el quid del asunto. Y de hecho, por eso no lo entendemos. Yo creo que lo que está en el fondo es otra forma de propiedad. No sé todavía qué tanto se parece a la que acabo de describir como autoapropiación, pero tengo la sospecha de que tiene que ver más con las condiciones materiales, simbólicas, institucionales, sociales, políticas, jurídicas, culturales, para la constitución de la propia identidad como miembro de una comunidad. Eso puede variar de comunidad en comunidad, pero la estructura que hace a esta forma de propiedad, que no tiene que ver con tener cosas, puede ser distinta a la otra, incluso incluye a esta otra forma de propiedad. Si nosotros vemos la secuencia del modo como Hegel trabaja a la propiedad desde el derecho abstracto en la filosofía del derecho, lo que vemos es que parte de estas formas básicas de apropiarte de cosas. Pero para apropiarte de cosas, tú necesitas que alguien más reconozca que esto es tuyo. Tú no puedes simplemente decidir arbitrariamente esto es mío. Necesitas de alguna forma de reconocimiento social, que los otros sepan que esto es mío, si no, no es mío. Y una vez que entras a este espacio de interacción social, tienes que justificar las normas que permiten el reconocimiento de esto como mío. Y ahí ya pasamos a una dimensión netamente pública. Pasamos a una dimensión de relaciones de reconocimiento que requieren de otras formas de legitimidad, de legitimación. Y ahí es donde hay pues, la diferencia kantiana entre derecho privado y derecho público, ¿no? Cosas distintas. Y de hecho, para Hegel, la forma final en la cual se legitima la posesión de una cosa no está en el derecho, está en la Sittlichkeit, en la eticidad, en la forma más consumada de pertenencia al mundo social y humano, espiritual. Por eso para Hegel el concepto de propiedad sobre uno no es algo que se presuponga, como en el caso de Locke, es algo que se logra. Es todo un proceso de autoapropiación permanente que se da en relaciones, que se logra mediante luchas, conflictos, movimientos sociales y que realmente es más un ideal que algo que podemos dar por concluido. Y en tanto ideal, es algo por lo que se puede luchar. Entonces, esa es un poco la clave de interpretación con la que yo trataba de entender lo que pasa en estos conflictos mineros, partiendo del hecho de que el concepto de propiedad liberal no alcanza para entender lo que está pasando ahí, ¿no? Por más que esta propiedad sea individual, colectiva, comunal, etc., no alcanza, ¿no? Hay que indagar por otras formas
netamente intersubjetivas de propiedad, como, creo yo, superación de la alienación. Esta separación, este alejamiento de algo que no, en lo cual no me reconozco, pero que sin embargo me constituye permanentemente, ¿no? Esa alienación, esta relación sin relación, como dice Rahel, ¿no? Etcétera. Pero bueno, por ahí lo vería. Gracias. Thank you. If I understood the questions, I would say what I would add to that is just I think it is entirely important and worthwhile exercise to engage in a kind of empirical study of the vast diversity of different kinds of forms of property around different kinds of objects and different modalities or ways of organizing property and different ways of trying to evade and to displace the logic of property altogether, to refuse it altogether. And so there's an important dimension to a kind of empirical descriptive or anthropological study of the diverse expressions of property. But that's must be supplemented by, I think, by an analysis of why one particular kind of property form has come to dominate over the earth. And I think that that is, links it then to a story of colonialism and capitalism. And the particular kind of property form that I think is most important here is the idea of private property in land. So although all human societies have property in some generic sense, in the sense of relations, I would define most basically property as something, not so much a relationship to a thing, but a relationship to other people. It's a relationship of exclusion. If I say I have a right to this, what I really mean is that I have the right to exclude you from the use of it. So really, it's construing a relationship between myself and other people. So property is not a species of objects, but a species of relationships. It's a relationship of exclusion. Now, I would say the idea of private property in land, the idea that land spatially, a whole set of different kinds of property relations can be gathered together and expressed spatially as a zone in which a person can have exclusive property rights to various kinds of things within that space, and the space itself can be bought and sold on a market, that's a relatively unique and unusual thing. And I think that is the thing we want to explain, is how the emergence of that affects all other kinds of relationships of property in relief. So they begin to express themselves very differently as they come to try to resist that, for two reasons, I think. The first is that private property and land is not just a relationship to the land, but this is, you know, I would connect to the question about mortgages and financialization. It's a way of generating capital, right? So when people begin to think that they have property and land, they're able to leverage that and then use it to generate capital. So that helps us to explain why a particular relationship to private property and land generates or augments power over time, whereas others do not. That's important. The other thing that's important, I think, is that exclusive rights to land are very hard for other communities to resist without appearing to conform to that logic. Because if, for example, I say, my community believes that land is not an object of property, it is a relationship to Mother Earth, it is a non-exclusive relationship. But what ends up happening is if all of you think that land is exclusive, then you start to surround me and push me into an enclosed space that I have to defend. And then it looks de facto like I also have an exclusive, because I'm trying to exclude the excluders. So I appear like a hypocrite, because I look like I'm saying land should not be treated as an object of exclusive control. It's non-exclusionary. But at minimum, I have to exclude the excluders. I have to exclude those who wish to convert it into that. And so it looks de facto like I have also adopted a private property regime of land ownership, because I'm trying to say these colonial capitalists, they have no rights here. They cannot come into our space. So it looks, even in my resistance, as if I'm conforming to the very logic of it, right? And I think that's conceptually contained within the concept of dispossession, as communities try to both resist but also at times appear to presuppose a kind of it's a claim of exclusion, right? It's saying these people have no rights here, we have this space as ours,
because it is a non-exclusionary space. That seems contradictory, but it's the effect of the thing that they're trying to resist, I think. So that's what I'm trying to describe, is how people get kind of pushed into that, so that even if they substantively do not claim an exclusive right to private property and land, they functionally appear to claim that, but that's an effect of their being sort of enclosed by exclusive private property and land. And I would argue that's empirically very important in ways to describe colonial capitalism. Okay, muchas gracias, Robert. Regina tiene una pregunta. Gracias. Thank you very much for the two of you. These are highly inspiring papers, and they are, in a way, also very much linked to one another. I have two brief questions for the two of you, which are also a bit similar. Gianfranco, I think you're trying to escape the problem of property appropriation through self-appropriation. You mentioned that several times, and once you are saying consciousness appropriation through socialization is set in motion, then resistance to forms of alienation emerges, right? So that's, in a nutshell, this idea. It's a way, in my view, it's a way of a sublation of the notion of property, right? So kind of Aufhebung, in a way, through self-appropriation. But if you're arguing like that, that's the question, don't you need then, since you are staying in the Hegelian scheme, don't you need them a kind of pure or true conception of property, the wild, unaffected notion of property that's still in place, and then which you are then sublating to come up with a different notion of property? First question. Second, so if so, what is then the notion of property you are defending? What's then what you are offering? Is this kind of common property with regard also to the mining example? Then to Robert, thank you very much. I very much like this idea of recursive property, and I think I understand what you the very intriguing idea that this is theft, even though there is no property idea historically be found, not in the liberal sense of the property idea. It's negation of the liberal conception of property in a way, and you're staying in this negation scheme. And my question is appropriation, and you said it yourself in one of the answers, we live in the world where we are, where the idea of liberal private property is in a way universal, it's already there, and I'm asking you now about the here and there time, even though I know you are historically working. What do you think about this anticipatory expropriation idea? You know, put from going from history to the future, and would it be possible to use this idea of expropriation, recursive expropriation for nowadays time, which is happening? Expropriation is happening, you know, from Berlin, for example, this is the example. So can you use it in the same way, your historical conception of recursive expropriation in the sense of anticipatory expropriation? So that's just... Gracias. Okay, solamente para Gianfranco. Esa pregunta sobre el subjecto de la autoapropiación, es la auto, like, what is the self of the self-appropriation? Porque en Hegel es un poco complicado, es un individuo en la principio, pero später, tarde, es un poco antes. So, en tu opinión, o en opinión de Hegel, ¿qué es la idea de auto, de algo?
eso, apropiación. Sí. Una última pregunta y ya nos cerramos. Oh, hay dos más. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero agradecer por las jornadas, en realidad, profesor Gianfranco Quesuso y a todos sus colegas. Agradecida de que haya estos espacios y creo que estoy bastante contenta, a pesar que, digamos que mis estudios están un poco más en la economía y en la ingeniería, pero muy, muy contenta de que existan estos espacios donde justamente varias especialidades puedan debatir y conversar. Profesor Gianfranco, si lo entendí bien, usted entendió que usted propone o defiende la idea de que entenderse la propiedad como algo que te da una utilidad, o que esto es mi propiedad porque es útil para mí, o como se ve en las empresas, el trabajador es útil porque, no voy a decir cómo se ve, pero digamos que hace este trabajo y en ese sentido es útil para mí. Entonces, si yo entendí bien, usted lo que propone es que verse la propiedad como una manera de que, independiente si es individual o colectiva, debe verse como algo que no amenace o no destruya la identidad. Si yo lo entendí bien, incluso mencionó a Hegel, tiene que ser vista en el sentido de que incluso alcance el tema ético, ¿no? Si es que yo lo entendí bien, debería de verse la propiedad en ese sentido de que no puede enajenar a alguien o a una comunidad. A ese sentido me voy individual o colectivo. Y si eso yo le pregunto a unos artesanos que quieren hacer, por ejemplo, piezas a partir de los metales que se extraen en estas comunidades, ¿es posible llegar a ser, es posible tener un oficio en donde la empresa alcance esos niveles de que no puedas destruir la identidad de una comunidad? O sea, ¿es posible eso? Yo entiendo que todavía es algo que se está estudiando, ¿no? Es algo inicial que usted lo está haciendo, pero eso sí alguien lo va a preguntar, sobre todo si alguien quiere iniciar un emprendimiento o algo nuevo, no sé, ¿es posible? ¿Un artesano realmente acá puede llegar a desarrollar un oficio de tal manera de que alguna de las piezas no interrumpan la identidad de una comunidad? ¿No? Quiero saber si eso es posible. Y si entendí bien lo que usted estaba proponiendo como derecho. Y esa es mi primera pregunta. Y la segunda es que si es posible alcanzar eso. ¿Es posible que un artesano alcance una actividad que le dé satisfacción y que a la vez no rompa la identidad de una cultura? Esas son las dos preguntas. Y la tercera, de verdad, es que... Tenemos que cerrar. Sí, agradecida porque el profesor nos ha hecho recordar que efectivamente el derecho y la economía nacen como ciencia social. Creo que es algo que también deberíamos recordar en estos tiempos. Eso es todo, gracias. Bien, muchas gracias. Última pregunta corta. Estamos con el tiempo. Sí. Última pregunta corta, a ver. Sí, bueno, voy a hacerla corta. Es una pregunta para Robert. Quería preguntarle si él considera entonces que la propiedad sea institucionalizado como tal, ¿no? Porque entiendo que lo que tú mencionas es que pueden existir otras nociones, ¿no? Y como tal, la propiedad, si se ha institucionalizado, ha creado reglas del juego que de por sí, desde el punto de partida, ya son desfavorecedoras para un grupo, ¿no? Que siempre va a perder, porque no importa cómo juegues, porque el juego ya está diseñado, digamos que para esto ciertos grupos pierdan, ¿no? Entonces, esto me parece interesante y quisiera su opinión, porque tomando el comentario que el profesor Julio Calderón hizo sobre el caso urbano, con el caso de Hernando de Sotro, Cofopri y todo lo que pasó, entendemos que ahora estamos en un nuevo proceso, que esta misma institucionalización de la propiedad se quiere llevar a otros campos, ¿no? A otros territorios, ¿no? Y hacer la misma o repetir la misma estructura. Gracias. Bien, muchas gracias. No creo que pueda responder a todas las preguntas. Todavía no he llegado a tantos avances en esta investigación. Voy a tratar brevemente. Gracias, Regina, es un muy buen punto. Si es necesario con Hegel tener un concepto puro, normativamente puro, entiendo, de propiedad para desarrollar esto, es algo que tengo que considerar todavía. Yo espero que no, pero
pero no estoy en condiciones de responderlo. No ahorita, de repente más tarde se me ocurre algo más. Luego, sobre quién es el Selbst de la Selbstanerkennung. Yo creo que el Selbst ahí, ya que es un concepto que tomo de Hegel, debería entenderse de modo similar a como se entiende Selbst en Selbstbewusstsein, autoconciencia. No es un sujeto empírico, es casi un yo, es el acto de la autoconciencia, es la actividad de la autoapropiación, algo que solamente cobra sentido en el ámbito de una Sittlichkeit estructurada. Claramente, su referente son individuos, están dirigidos a la autorrealización de individuos, a la libertad individual, no puede ser de otra manera, pero yo lo vería más en ese sentido, más casi trascendental, digamos, ¿no? Y luego, sobre la utilidad, sí, creo que por el momento el trabajo que mencioné un par de veces en mi presentación de John Crisman a mí me ha servido bastante para distinguir dos formas de entender al ownership, la propiedad. Una, Crisman habla de income ownership y de control ownership. Income ownership es una forma de propiedad propia de, por ejemplo, los estados de bienestar. Es decir, dado un conjunto de bienes que ya se consideran valiosos, de lo que se trata es de ponerlos a disposición de los individuos para que puedan obtener beneficios de ellos. En cambio, el control ownership tiene que ver más bien con tener cierto control sobre circunstancias que favorecen la agencia libre. Y este concepto, Crisman lo basa mucho, como decía también, en la noción de desarrollo humano o de el capability approach de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Se trata de propiedad como tener control sobre condiciones que pueden ser materiales, pero también no materiales, en el sentido de poder desarrollar una serie de capabilities que favorece el funcionamiento de individuo en tanto que agencia libre, ¿no? Entonces, no se oponen, no son excluyentes, simplemente que creo que el de utilidad está dentro del concepto de control ownership. Es un epifenómeno, como dirían los filósofos de la mente, o está subsumido dentro de el concepto de propiedad como control. Obviamente la utilidad es necesaria, obviamente los bienes tienen que tener una utilidad y tienen que servir para satisfacer necesidades, pero puede entenderse también la propiedad de una manera más amplia, que incluya esta, ¿no? Eso. Gracias. Thank you for those great questions. The future, I mean, I very much, unfortunately, think that's a very important part of contemporary politics of dispossession and expropriation. In general, the phenomenon that I'm trying to think about is cases where people lose something that they themselves did not really think of as something that they had to begin with. Right? And I think there are lots, increasingly wide range of things of that in cases of identity theft or intellectual property. But the probably the most extreme example of this is the propertyization of expectations, which is a future-oriented form of sort of acquiring property in future. And that's a huge part of financialization, of course. Like, you can hedge against future expectations and insure yourself against future losses because you, in a sense, claim a property right over a certain value that has accumulated not yet. Now, I think in cases like that, part of the problem that I'm trying to diagnose is that communities can find themselves in situations where, like I say, they lose something that they wouldn't have originally have thought of as an object of ownership to begin with. Not because they took that thing for granted, not because it was not important enough, but because it was so important, they could not imagine a scenario in which it would be detached as a sort of, as a conceptual and juridical object separatable from the life, right? So to find yourself, for example, someone patents your name or patents language, your use of expressions, or patents various forms of expectations of the future, then
we would be in a position of having to claim that we have been divested of this thing, even though we ourselves did not originally conceive it as our own property. In other words, we become the original owners of it only after we lost it. Then we have to position ourselves to try to reclaim it, to take it back as our property so we can take it back out of property. Right? And there's a double gesture. And I think the future-oriented, like especially financialization of liability, insurance against liabilities, hedges, these are all forms of propertyizing expectations, so they're future-oriented. With regard to your very helpful and nice question, I think that that really helpfully illustrates that property, in my view, is a form that mediates power relations. So it is a form of mediation, which means that it does some work. It changes our relationships to call our relationships property relations. So it comes to mediate them. But it is still situated in a power context. And so we have to not reify the form itself. So for example, we can't simply reject property or accept property, reject, because all forms of property are, no forms of property are completely innocent of power. It's not like, oh, if we get rid of private property and just accept collective property, that will somehow solve all power problems of power. Because power will continue to be mediated through collective property or other forms of property. Because property is not itself directly or the problem, it is a form that mediates the problem, which is hierarchical relationships of domination, right? So the thing we have to think about is not just what is property, but what does property do? And the same form can do different things in different contexts and for different people. So in the context I'm talking about, to call something property, if you're a powerful actor, is to secure ownership over it. But for weak parties, typically, to find something be called property is the first stage to losing control of it, because it's the first stage to making it more fungible, more exchangeable. Right? So the same act, let's call something that was not property, property, can have very different functions depending on what side of the pole you're on, if you're very powerful or very weak. And that's where the whole story of racialization and racial domination is very important to understanding the actual function of property. So in the context I'm talking about, for Indians, as a legal and racial category, they gain property, but it has the opposite function than for white colonizers to gain property. For Indians, to gain property is the first step to losing property. For white colonizers, to gain property and land is the first step to securing it. So the same form has different functions, if you see what I mean. So one has to, I think, situate the form in its power context in order to understand how it operates. I'm not sure if that kind of addresses your concern, but that's my initial thoughts. Bueno. Les agradecemos mucho a los ponentes por participar y a ustedes también.